Bueno, dice, según la guía también de anticoncepción del Ministerio de Salud, ¿cuál es la práctica y nivel de recomendación para indicar un método anticonceptivo hormonal combinado? La A, tensión arterial nivel AB. La B, tensión arterial nivel C. C, laboratorio de rutina nivel A. Y D, pesquisa de ITS nivel B. Por eso. Bueno, la respuesta correcta está bien, es la que pusieron todos. La A, ¿no? Tensión arterial nivel La AB. tensión arterial nivel AB. ¿Por qué? Bueno, tenemos categorías, ¿sí? Que son niveles de recomendación. Lo que es categoría A es esencial y obligatorio, o sea, yo lo tengo que hacer sí o sí para poder darle ese método. Categoría B es valoración costo-beneficio, ¿sí? O sea, depende de si tengo las posibilidades, si el médico lo considera, ¿sí? Es como valorar el costo-beneficio. Y categoría C es no contribuye, o sea, yo puedo obviar de realizar esa práctica para entregar el método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, en anticonceptivos hormonales combinados, o sea, los anticonceptivos que tienen progesterona y estrógeno, todo lo que es examen mamario, un PAP, un laboratorio de rutina, pesquisa de infecciones de transmisión sexual, son todos categoría C, o sea, no hace falta que yo lo haga, ¿sí? Lo que sí o sí tengo que hacer es consejería, es decir, explicarle a la paciente cómo funciona el método, cuáles son los efectos adversos, eso hace referencia a la consejería. Y la tensión arterial le ponen un más, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, le voy a tomar la presión si tengo disponible. Si me encuentro en un lugar en donde no tengo un tensiómetro, se le puede entregar igual a la paciente, ¿sí? Entonces, por eso, lo único que yo necesito hacer para una paciente es la consejería y la anamnesis, obviamente, para descartar que no tenga contraindicaciones para recibir estrógenos, ¿sí? Por ejemplo, viene la paciente anterior, me dice, tengo trombofilia, listo. No puedo darle los ACO combinados. Pero si no tiene ningún antecedente, con solo hacerle la consejería y tomarle la presión, le podría ya iniciar los anticonceptivos. No hace falta tener ningún otro estudio, ¿sí? Y acá les puse como Ojo, un perdón, resumen. Lucina, esto podría ser pregunta de choice en la diapo anterior. Te dice, paciente que consulta en un centro de salud aislado de las grandes ciudades y usted no Sí. tiene tensiómetro. ¿Cuál es la conducta que va a tomar? ¿Sí? Y te dice, bueno, da igual el anticonceptivo o deriva a otro centro para que le tomen la TEA. Bueno, ahí lo que Tranquilamente queda puede bien ser. clarito acá es dar el anticonceptivo igual. Sí, ¿Sí? porque de hecho ustedes si se fijan en la guía dice eso, ¿sí? Les ponen el más y al costadito dice, si no en el lugar no estuviéramos donde tomar, recomiendan igual darlo, ¿sí? Entonces acá les puse un resumen de lo más utilizado. Obviamente métodos de barrera es todo C, salvo la consejería siempre entra, chicos, así que esa pónganla, porque siempre yo le tengo que explicar a la paciente cómo funciona el método, cuáles son los efectos adversos, ¿sí? Todo yo le tengo que explicar. Entonces, consejería siempre. En el único que tengan en cuenta que por ahí yo tengo que hacer un examen ginecológico, ¿sí? Que es categoría A, o sea que sí o sí lo tengo que hacer, es para colocar un DIU, ¿sí? Siempre tengo que revisar a la paciente. Y también ponen como B, o sea que eso depende del médico, y si tengo disponibilidad, de hacerle una pesquisa, ¿sí? Por ahí un cultivo de flujo. Pero después las otras son todas C, o sea, no hace falta hacerlo, ni para poner un implante, ni para dar un inyectable, ¿sí? Este cuadrito también recuérdenlo porque les pueden preguntar esto. De ese cuadrito, si tuvieran que resaltar, yo resaltaría todo lo que dice A y todo lo que dice y lo que dice B, Y ¿sí? lo que dice Para que les B, quede sí. bien fijado qué sí va y qué sí tendría que contestar en un choice, ¿sí? Exacto. Por eso, bueno, es nivel AB, lo de la tensión arterial, por esto de que si lo tengo lo hago, pero si no lo tengo, puedo obviarlo, ¿sí? Tensión arterial nivel C no, laboratorio de rutina era nivel C, ¿se acuerdan? Y pesquisa también era nivel C. O sea, no hace falta hacerlo.